5 veces el campeonato sudamericano, también y con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1924 en París, la selección uruguaya mostró sus excelencias al mundo entero, asombrando con su estilo increíble, atraídas por la calidad del equipo uruguayo, el primer maestro de la magia sudamericana. El equipo del 12 y después jugó en el equipo del 24. Había hombres. Me olvidaba de hombres de la categoría excepcional. La quería, cómo la adoraba, con qué gusto hubiese dado la vida por ella. Fue cuando vine a levantar la bandera en el máster. Y los uruguayos, después de la victoria de 1924, fueron los creadores. At Atari, our game cartridges undergo grueling tests. We put Kareem Abdul-Jabbar up against Atari basketball. Oh man, what a move! We let Mario Andretti test drive Atari Night Driver. This game really cracks me up. And the great Pele himself tested Pele's championship soccer. What a gig! It beat me again! At Atari, we take our game seriously, so you have more fun. How'd you do, Kareem? Glad I won't face Atari in the playoffs. No other video game company stacks up to Atari. Atari 2600 VCS, Videocomputer System, capítulo 16, prototipos, 1982. El Stella o Atari 2600 tuvo varios prototipos y versiones en su ciclo de vida de 1977 hasta 1992. La compañía Sears lanzó el Atari 2800 diseñado por Joe Tilley para Japón en 1983. Este modelo tenía 4 puertos para controles. Los controles cumplían 3 funciones en uno, los cuales tenían palanca, perillas y movimiento circular, y fueron diseñados por John Amber. No tuvo buena aceptación en el mercado y fue relanzado en América como Sears Video Arcade 2. El Stella, o Atari 2600, fue tan revolucionario en su momento que los prototipos y clones ayudaron a vender títulos.
Atari tuvo varios modelos prototipos como el Atari 2500, Atari CX2000, Atari 2200, Atari 2800 y el Atari 2700. También otras compañías licenciaron la consola para sacar un clon como lo hizo Coleco, con el Coleco Gemini. Esto era para ganar más reconocimiento de marcas en el mercado. Finalmente, en 1986, Atari lanzaría una última versión del Atari 2600, llamada Atari 2600 Junior. Se mantuvo su producción de 1986 hasta 1992. Moment number three. After signing with the Philadelphia Phillies following the 1978 season, Rose was traded back to the Reds from the Montreal Expos in 1984. He returned as a player manager, the last person to ever hold this position in Major League Baseball. Rose hit 259 with the Expos that season, but hit 365 with the Reds upon his return in 84. I've been hearing the so-called sports expert talk about his realistic home video baseball game. Well, I played real baseball, and I also played the new Atari real sports baseball, and I like it because I can sacrifice fly as well as steal, pick off runners. Hey, it's baseball like baseball should be played. And who are you going to listen to anyhow? That other guy who just talks baseball, or a nice guy like me who lives it? New real sports baseball, one in a series only from Atari. Steve Mayer es un cofundador de la compañía Atari en los inicios del Pong en la primera generación del videojuego. Tuvo el cargo como vicepresidente ejecutivo de planes estratégicos para Warner Brothers Communication. Luego entró en Warner Brothers como presidente de comunicaciones de laboratorio, que era la central desarrolladora de todas las divisiones de Warner Brothers. Deja 18 patentes en el área de computadoras y multimedia. Thank you.